Garrafa, creo que para todo el hincha de Banfield, es un jugador que nos dio mucho, nos hizo ascender. Si no es el máximo ídolo, es casi el máximo ídolo. Garrafa es pasión, Garrafa es potrero, es magia. Esa gambeta loca, la pelota pegada al pie, la alegría, gritarlo, verlo y emocionar, ¿viste? Ver esa jugada del ascenso nada más. Es un ídolo, para mí es un ídolo y va a ser siempre un ídolo. Ah, es uno de los ídolos que tiene el club. Como futbolista, yo pique corto, la gambeta, el tocar, la hinchada que volvía loco. Garrafa es el fútbol en su esencia, es lo que nosotros queremos ser de pibe. Es lo que te hace llevar en la sangre el fútbol y venir a la cancha a alentar. Cuando vos esperás ver a alguien como Garrafa, cuando está Garrafa, vos venís a la cancha y es una pasión, te vas realizado en la cancha. Garrafa es el amor de Banfield, es el amor de la pelota. Porque él tenía, diferente a otros jugadores, tenía como el barrio en el fútbol que desplegaba. O sea, tenía una forma de manejarse en la cancha, una viveza que creo que no todos los jugadores tienen. Te mata, te llena de orgullo, te llegan las lágrimas toda la película, emocionadísimo. Bueno, me encantó, emocionante. Y aparte, con la emoción no se puede juzgar racionalmente, te gusta, te emociona. Espectacular. La película, muy emotiva. ¿Qué sentiste volver a ver a Garrafa acá en la cancha? Y una sensación rara, es decir, la pena de haberlo perdido, haber seguido como se fue y bueno, melancolía. Muy buena película, la verdad que se vivió todo el momento de Garrafa. La película muy emotiva, realmente es un hermoso recuerdo para Garrafa, a quien todos quisimos mucho acá en Banfield y lo queremos todavía, por supuesto. La 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 la